Disney Plus nos presenta este spin-off de la fase 4 de la serie Hawkeye. Sigue a la heroína sorda Choctaw Mayo López, mientras regresa a casa después de intentar asesinar a Wilson Fisk, también conocido como Kingpin, en su ciudad natal de Tamaha, Oklahoma. Maya libra una guerra contra el imperio de Kingpin en Nueva York, al mismo tiempo que se reconecta con su familia después de casi 20 años de distanciamiento. Todo cambia cuando Kingpin aparece en Tamaha para enfrentarse a Maya, quien ha descubierto sus poderes ancestrales. La batalla entre Kingpin y Maya termina prácticamente en empate, después de que Maya utiliza sus habilidades de curación en Fisk para ayudarlo a superar algunos traumas infantiles que lo llevaron a matar a su propio padre. Kingpin y sus hombres huyen del Choctaw Powwow, mientras Maya queda libre para quedarse con su familia. El final de Echo deja espacio para futuras tramas, y la escena postcréditos establece explícitamente otra próxima serie del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, hablemos de todo lo que pasó en ese final. La escena postcréditos de Echo comienza con Kingpin viajando en su avión privado, visto anteriormente en la temporada. Cuando Maya se niega a regresar a Nueva York con él, presumiblemente Kingpin regresa a Nueva York y se ocupa de sus asuntos de negocios con la ayuda de una mujer que parece ser su asistente. Después de dar la orden de reunir a las cabezas restantes para estabilizar la situación, Fisk se centra en la televisión, que muestra a dos comentaristas políticos discutiendo la carrera por la alcaldía de Nueva York. Los reporteros hablan sobre cómo la carrera no tiene un claro favorito y cómo la gente de Nueva York quiere un luchador como su alcalde para abordar los problemas en la ciudad, llegando incluso a decir que se necesita un peleador a puño limpio. Mientras Fisk observa, se inclina hacia adelante con interés, claramente considerando la posibilidad de postularse para ser el próximo alcalde de Nueva York. La inspiración de Kingpin para postularse a la alcaldía de Nueva York, el programa de televisión de Fisk ve en el avión en la escena postcréditos de Echo, está claramente preparando el terreno para la candidatura de Kingpin a la alcaldía de Nueva York. Aunque Wilson Fisk siempre ha sido una figura pública, normalmente se presenta como un hombre de negocios en lugar de un candidato político. Dada la discusión de los comentaristas en la televisión que mencionan la necesidad de alguien dispuesto a luchar por la gente de Nueva York, antes de que Kingpin comience a ver la discusión sobre la carrera por la alcaldía de Nueva York, está coordinando con su asistente sobre lo que debe hacerse cuando regresa a la ciudad. La única orden que los espectadores escuchan es organizar una reunión con las cabezas restantes, que presumiblemente son los líderes restantes de su organización. Anteriormente, en la temporada de Echo, Maya destruyó un arsenal en el imperio de Fisk, lo que eliminó gran parte de sus armas. Dado que Kingpin gobierna principalmente su imperio criminal con miedo y se pensaba que estaba muerto después de que Maya le disparara en el ojo, es probable que Fisk quiera estabilizar su organización y su control sobre la ciudad una vez que regrese. Pero como la escena postcréditos de Echo prepara el terreno para Kingpin en Daredevil Born Again. Desde hace tiempo se ha confirmado que Vincent D'Onofrio regresará como Kingpin en el elenco de Daredevil Born Again, y aunque Marvel no ha revelado detalles oficiales de la historia, hay fotos del set, sinopsis de trama que insinúan la candidatura de Wilson Fisk. Las fotos del set mostraron al alcalde Fisk en un evento, así como a Kingpin vestido formalmente en las calles, ampliamente especulado como otra parte de su campaña para la alcaldía. Además, un registro de derechos de autor de Estados Unidos para Daredevil Born Again indicó que tanto Kingpin como Matthew Murdock, alias Daredevil, intentarán servir al pueblo de Nueva York. Dado que las interacciones de Fisk con Maya aparentemente concluyeron, la escena postcréditos prepara su próxima historia en el universo de Marvel, que será enfocada en Nueva York. Sin duda, esto lo llevará a reanudar su larga batalla con Daredevil, como dije, por el control de la ciudad. Mientras la escena postcréditos de Echo claramente prepara el regreso de Kingpin y Daredevil, el futuro de Maya López permanece incierto. Aunque no se ha confirmado que Echo aparezca en próximas películas o series de Marvel, pero dado su vínculo con Kingpin, parece posible que aparezca en la serie Daredevil Born Again. Después de todo, Maya luchó contra Daredevil en el episodio 1 de Echo, por lo que tiene algún conocimiento del diablo de Hell's Kitchen, y podría estar dispuesta a ayudar en su enfrentamiento contra su tío. Dicho esto, Maya podría optar por quedarse en Oklahoma por un tiempo, preparando el terreno para una potencial segunda temporada de Echo, si Marvel Studios decide continuar explorando a los personajes en la serie de televisión. También existe la posibilidad de que Maya aparezca en una película de Los Vengadores, ya sea en Avengers La Dinastía de Kang o Avengers Secret War, dado que ambas películas se enfrentarán a los supers más poderosos de la Tierra en una guerra multiversal. Pero dime,
¿Te gustó esta serie? ¿No te gustó? ¿Qué opinas del futuro de las series de Marvel? ¿Qué opinas de Daredevil Born Again? Y sobre esta escena postcréditos. No olvides suscribirte, comentar, checar los demás videos para estar informado de tus series, películas favoritas. Y nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta. Y antes de que te vayas, te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Rey Comic. Hasta luego.